El ayuntamiento de Tepic tiene un millonario deudo tan solo con los trabajadores sindicalizados, al no haber pagado completa las prestaciones de fin de año como aguinaldo y ahorro. Yo les digo que no somos ni Coppel ni Electra para que le estén dando los salarios en abonos a los trabajadores. La deuda aquí está creciendo. Ya con lo que no se ha dado en estos días, si se paga lo que falta el aguinaldo del fondo de ahorro, bajará la deuda en alrededor de unos 50 millones de pesos, ¿verdad? Pero yo creo que ya alcanza como los 150 millones. Aunque el SUTSEM reconoce que en 2015 nunca hubo retraso en pago de salarios, estos son considerados bajos, pues hace años que no se actualizan o aumentan. Cada quincena pues han estado cumpliendo puntualmente con lo que es el sueldo, el cheque, lo que sale en el cheque. Pero yo he mencionado con mucha insistencia con el presidente municipal, está bien, estás pagando puntualmente, pero con los salarios del 2012. No ha habido ya más aumento salarial en ningún lado, en ningún ayuntamiento ni en gobierno del estado. Los líderes sindicales sostuvieron una reunión con el ayuntamiento de Tepic a manera de determinar fechas de pago y el avance del mismo. Nuevas medidas de presión para forzar el pago aún no se han determinado. Francisco Hernández, Mega Noticias.